Hola, bienvenidos al canal. Hoy te quiero compartir cómo tejer este hermoso bolero o chaleco a dos agujas. Es para la edad de 2 a 3 años de edad. El material que utilicé es estambre mollet de la marca Círculo. Es 100% acrílico. Cada bola contiene 40 gramos, 80 metros. Y el color es 0445. Aquí abajito en la caja de comentarios les voy a dejar la dirección y la página de donde pueden conseguirlo. Para este chalequito yo utilicé 3 bolas que fueron 100 gramos. 100 gramos es lo que se utiliza. O sea que todavía me sobró de las 3 bolas, todavía me sobró estambre. También les recuerdo suscribirse al canal si quieren recibir más videos. Dale click a la campanita para cada vez que yo suba un video te llegue un comentario aquí abajito. Se me olvidó decirles que utilicé agujas del número 3 milímetros. Entonces aquí abajito en los comentarios, por favor, regálame un comentario qué te pareció este chalequito. Comparte mi video para que más personas lo vean y empezamos. Bueno, aquí yo ya avancé. Tengo la parte de la espalda. No empecé desde un principio para no hacer muy largo el video y aparte, pues es punto básico. Es punto derecho y punto revés nada más. Bueno, se empieza la parte de la espalda montando 65 puntos. Yo monté 65 puntos para una talla de 2 años. Son 65 puntos. Primera vuelta se va a tejer de revés, segunda vuelta de revés, tercera vuelta de revés. O sea, aquí son puro revés o punto bobo o punto como ustedes lo conozcan. Punto Santa Clara. Entonces aquí vamos a tejer, es el resorte, vamos a tejer puras vueltas al revés, serían 12 vueltas. Aquí son 12 vueltas las que vamos a tejer. Después de la vuelta 12, la vuelta número 13 la vamos a empezar todos los puntos al derecho. La vuelta 14, todos los puntos al revés. La 15 al derecho y así sucesivamente. Vamos a hacer 20 vueltas en punto jersey. El punto jersey es primera vuelta de derecho, segunda vuelta de revés. Y se repite la vuelta 1 y la vuelta 2. Entonces serían 20 vueltas en punto jersey, que sería hasta la vuelta número 32. Para la vuelta 33, aquí sí ya vamos a medir lo de la orilla. Entonces aquí vamos a tejer, punto de orilla no se teje, vamos a tejer 5 revés y 53 derechos y terminamos con 6 revés. 5 revés más punto de orilla que lo vamos a tejer de revés, ¿sí? Esta sería la vuelta 33. Vuelta número 34 sería los puntos como aparecen. Bueno, más bien no como aparecen, porque aquí sería también tejerlos al revés. Sería punto de orilla, no se teje, tejeríamos 5 revés, 53 derechos y por último 6 revés. Esa sería nuestra vuelta número 34. Vuelta número 35 sería repetir otra vez la vuelta número 33, que es punto de orilla, no se teje, 5 revés, 53 derechos y 6 revés. La vuelta número 36 sería repetir la vuelta número 34, que sería punto de orilla, no se teje, 5 revés, 53 revés y 6 revés. Entonces así vamos a ir tejiendo hasta llegar a la vuelta número 46. Perdón, hasta llegar a la vuelta número 76. Terminaríamos en la vuelta número 76. Entonces tenemos que tejer aquí 46 vueltas.
Este pedazo son 46 vueltas. Sería llegar hasta la vuelta número 76. La vuelta número 77, aquí vamos a dividir otra vez. Aquí vamos a empezar la vuelta número 77 con un punto de orilla no se teje, 5 revés, 10 derechos, ¿qué es esto? 10 derechos y 33 revés, otra vez 10 derechos y 6 puntos al revés. La vuelta número 78 sería punto de orilla no se teje, 5 revés, 10 revés, que sería esta vuelta, 10 revés, 33 revés, 10 revés y 6 revés. Esa sería nuestra vuelta número 78 y aquí vamos a tejer 8 vueltas. 2, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces llegaríamos a la vuelta número 84. Aquí es donde yo ya terminé la espalda, que es la vuelta número 84. Vuelta número 85, aquí vamos a dividir para tejer lo que es el hombro. Tenemos que tener 5 puntos, 10 y 5. En total van a ser 20 y con el punto de orilla serían 21. Cerramos aquí 23 puntos el cuello y para el otro hombro tenemos que tener 21 puntos también. 20 del hombro y un punto de orilla. Entonces aquí vamos a tejer, punto de orilla no se teje. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 derechos y volvemos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 revés. Entonces aquí vamos a empezar a cerrar. Cerramos 2 derechos, metemos 1 y volvemos a cerrar así, 2 derechos, volvemos a cerrar. Así vamos a cerrar hasta llegar a los 23 puntos. Y esto va a ser lo que es nuestro cuello. Llegamos a la otra, entonces aquí tenemos que tener, tomamos este, tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 10 y aquí tenemos que tener 6
con el punto de orilla. Entonces aquí vamos a tejer 1, con este serían 2, 3, 4, 5 revés y 10 derechos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por último vamos a tejer 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería nuestra vuelta número 85. Así es como nos tiene que quedar. Vuelta número 86 sería punto de orilla, no se teje. Y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4, 5 revés. Y los 10 derechos también los tejemos al revés. Toda la vuelta va a ser de revés. Todo lo de nuestro hombro, porque terminamos con 5. Esta sería la vuelta número 86, toda de revés. Giramos y vamos a tejer. Aquí vamos a tejer nuestro hombro, primero este y después el otro. Entonces aquí vamos a continuar con la misma puntada. 5 revés, 10 derechos, 5 revés y la siguiente vuelta de revés, todos los puntos como revés. Entonces aquí vamos a continuar tejiendo hasta llegar a la vuelta número 110, que serían, vamos a tejer de aquí 26 vueltas. ¿Sí? Tenemos que tejer 26 vueltas para llegar hasta el hombro. Entonces ya después viene lo de la parte de adelante. Entonces aquí continuamos con así lo mismo, como les dije, 5 revés, 10 derechos y terminamos con 6 revés y en la parte del revés todos los puntos con al revés. En la siguiente vuelta sí, hasta tejer 26 vueltas más. Bueno, aquí ya terminé lo que es el hombro. Ahora vamos a hacer la parte de adelante del bolero o chaleco. Entonces aquí vamos en la vuelta 110. Aquí vamos a dejar de contar. Para mí es más fácil porque pues aquí ya cambia la puntada. Son los mismos puntos, se va puro derecho y revés. Pero vamos a contar aquí como vuelta número 1 para poder hacer los motivos como va a quedar. Bueno, entonces esta sería vuelta número 1, punto de orilla no se teje y vamos a tejer 14 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Aquí están los 14. Giramos nuestra puntada y vamos a tejer aquí 14 revés. El primer punto no lo tejemos y tejemos aquí 14 revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 y 14. Entonces esta sería la vuelta número 2. Vuelta número 3. Vamos a tejer todos los puntos al revés. Aquí sí los vamos a tejer hasta acá. Entonces, ¿cuántos serían? Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 revés. Esta sería nuestra vuelta número 3. Vuelta número 4. Vamos a tejer otra vez todos los puntos al revés, que serían 20 puntos. Punto de orilla no se teje, llevamos 4 con este 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esta sería nuestra vuelta número 4. Vuelta número 5. Primer punto no lo tejemos y vamos a tejer 15 revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 revés nada más. Vamos a tejer en la vuelta número 5. Vuelta número... Se me salieron mis puntos de aquí. Vuelta número 6. Giramos nuestra puntada y tejemos otra vez 14 puntos. Primer punto no lo tejemos y tejemos 14 revés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Esta sería la vuelta número 6. Vuelta número 7, punto de orilla no se teje y vamos a tejer todos los puntos al revés. Que serían 20 puntos. Aquí y tejemos también estos 6 que son de los del resorte de la orilla. Entonces aquí es la vuelta 7, vuelta número 8. Igual volvemos a tejer todos los puntos al revés. Que son todos 20 puntos. Y 21, uno más con el punto de orilla. Esta sería nuestra vuelta número 8. Así es como nos tiene que
Vuelta número 9, punto de orilla no se teje. Vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 revés y 10 derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giramos nuestra puntada. Vuelta número 10. Vamos a tejer, punto de orilla no se teje, y todos los puntos al revés. Serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vuelta número 11, punto de orilla no se teje y vamos a tejer aquí 1, 2, 3, 4 revés. Giramos nuestra puntada, punto de orilla no se teje y tejemos 4 revés, 1, 2, 3, 4. Esta sería la vuelta número 12. Vuelta número 13, giramos nuestra puntada, punto de orilla no se teje y tejemos 1, 2, 3, 4 revés, 10 derechos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 derechos. Giramos nuestra puntada, punto de orilla no se teje y aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 vueltas. Así nos tiene que quedar nuestra puntada. Entonces aquí es de la vuelta número 1 a la vuelta número 14. Aquí la vuelta número 15, vamos a repetir otra vez la vuelta número 1 hasta la 14, así sucesivamente. Este motivo, que son 4 chinitos, 1, 2, 3, 4, tenemos que tejerlo 8 veces. 8 veces tenemos que tejer esta parte de aquí para ser la parte de aquí de adelante de nuestro chaleco. O sea, nos tiene que quedar así. Y así es como lo vamos a tejer. Entonces aquí vuelven a repetir la vuelta número 1 a la 14 y así sucesivamente hasta tener 8 de estos chinitos. Bueno, aquí ya avancé. Como les dije, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí donde terminamos en la vuelta número 14, que son 15 revés. Entonces aquí vamos a tejer la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la vuelta número 8. Terminar con 21 revés. Entonces vamos a tejer nada más, vamos a parar en la vuelta número 8. Y así es como vamos, rematamos todos los puntos y vamos a coser en esta parte de aquí. Aquí vamos a unir. Y así como es que tiene que quedar la parte de enfrente. Ahora vamos a tejer esta otra parte, igual que esta, nada más que vamos a empezar por la parte de revés. Aquí empecé por la parte de revés, empecé primera vuelta, segunda, haciendo el hombro. Entonces aquí vamos a continuar para tejer esto, que nos tiene que quedar así.
en curva, pero hacia el otro lado. Entonces aquí igual vamos a repetir la vuelta número 1. Vamos a tejer punto de orilla, no se teje, y tejemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 revés. Giramos nuestra puntada y volvemos a tejer punto de orilla, no se teje, todos los puntos al revés, que serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Sería la vuelta 2. Vuelta número 3. Giramos nuestra puntada y ahora vamos a tejer 21 revés. Punto de orilla no se teje, serían 20. 21 con el punto de orilla. Entonces aquí van 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vuelta número 4, giramos nuestra puntada y volvemos a tejer otra vez 21 junto con el punto de orilla al revés. Punto de orilla no se teje y 20 revés. Esta sería nuestra vuelta número 4. Vuelta número 5. Punto de orilla no se teje y vamos a tejer 14 revés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Giramos la puntada y de regreso otra vez 14 revés. Esta sería la vuelta número 6. Vuelta número 7. Vamos a tejer 20 revés. O sea, todos los puntos al revés. Vuelta número 8, igual todos los puntos al revés, que serían 20.
Esta sería nuestra vuelta número 8. Vuelta número 9. Punto de orilla no se teje, y aquí vamos a tejer 14 revés. Aquí, para hacer este, tejimos 4 revés y 10 derechos. Pero aquí, como estamos empezando las vueltas de la parte al revés, entonces vamos a tejer aquí 14 revés. Hasta aquí serían 14. Para que de este lado nos quede de derecho, que viene siendo esto de aquí. Giramos la puntada. Punto de orilla no se teje. Y aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 derechos. Y aquí van a ser 1, 2, 3, 4, 5 revés. Esta sería la vuelta número 10. Vuelta número 11, punto de orilla no se teje, y tejemos aquí 4 revés, 2, 3 y 4 revés. Giramos la puntada, punto de orilla no se teje, y volvemos a tejer otra vez 4 revés, 1, 2, 3, 4, que esta sería nuestra vuelta número 12. Vuelta número 13, giramos la puntada, punto orilla no se teje, y aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 revés. Giramos nuestra puntada. Vuelta número 14, giramos nuestra puntada. Y aquí vamos a tejer, punto orilla no se teje, y vamos a tejer 9 derechos. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y tejemos 1, 2, 3, 4, 5 revés. Así es como nos quedaría la vuelta 14. Entonces aquí volvemos a repetir la vuelta número 1 a la 14. Solamente van a cambiar los puntos en la 9, 10, 13 y 14. Para que nos quede de este lado derechos. En la otra era en revés, ahora vamos a tejer para que nos quede así, de derecho. Bueno, aquí ya terminé la otra parte. Así es como nos tiene que quedar. Y aquí vamos a rematar los puntos. Que sería punto de orilla se teje, tejemos un derecho y este lo pasamos por arriba. Derecho, arriba, derecho, arriba. Así vamos a ir rematando todos los puntos.
Bueno, ya terminé de rematar aquí todos mis puntos. Ahora vamos a coser de este lado. Entonces empezamos aquí. Y aquí donde termina el resorte, aquí vamos a empezar a pegar. Muchas cosen con aguja de esa a mano, y a mí me gusta coserlo con gancho. Entonces así lo cosemos, hacemos una cadena, agarramos una parte, después la otra parte, tejemos un medio punto, una cadena, y así sucesivamente vamos a ir uniendo nuestro tejido. Así es como nos tiene que quedar. Esta es la parte del revés y la del derecho. Así va a ir quedando. Bueno, así es como nos quedó nuestro chalequito. Como ven, aquí está, aquí es donde va cosido. Y solamente tienen que hacer esto. Pueden darle un acabado, también es opcional. A mí no me gusta, quedaría muy saturado, pero pueden también hacer punto picot hacia alrededor y aquí, si quieren un acabado, pues que se vea, que resalte más. Bueno, espero te haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.